Sí, bueno, él anteriormente estuvo en las selecciones antes de estar en Chivas. Y bueno, eso ahora se maneja eso. Sí, es de padres mexicanos. Y bueno, ahora cuando sea requerido en la selección, yo creo que él va a estar meramente con Guadalajara nada más. Ya renuncia, el estar en Guadalajara ya no va a ser llamado a la selección. Él realmente lo que quiere hacer es jugar en Guadalajara. El cuerpo médico junto con Rafa, yo creo que están esperando el reporte del área médica de la selección para saber a ciencia cierta qué es lo que tiene el jugador. Te preocupa en la manera de que lo hemos contratado, pero principalmente el saber cómo está él. Eso es lo que más nos ocupa en este momento.